Muy bien. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Vamos a la partida. Silbidos más raros, ¿eh? Vibraciones del radar. ¿Por qué? Bueno, vamos a jugar, hombre, corta. Hoy ganamos nosotros, Matías. ¿Qué te pasa? No sé, no puedo dormir. Oh, qué raro. Tú que siempre has dormido tan bien. Debe ser el café que nos han dado allí. Sabía a demonios. Y como estoy acostumbrado al café de contrabando... ¿Y por qué lo has tomado? Para fastidiar a Matías. Como había perdido, tenía que pagarlo. ¿Vamos fuera a fumar un cigarrillo? Sí. Vamos, ahora. Anda, sal. Vamos a ver, ¿en qué piensas? En nada. El mejor día me largo de Calabucho. ¿También tú quieres marcharte? ¿Por qué yo también? Estoy cansado de vivir en este agujero. Cansado de todo. No encontrarás un sitio como Calabucho. Ah, te lo digo yo, que he viajado mucho. Oye, si no quieres, no me contestes. ¿Quién eres? Pero... hombre, no recuerdas. Tu tío Jorge, el que se casó con tu tía Luisa en Málaga. No te fíes de mí. Cada hombre tiene su pequeño secreto, Langosta. Y es mejor no removerlo. Yo no tengo secretos para ti. ¿De veras? Entonces dime, ¿cuánto tiempo hace que la quieres? ¿A quién? A la señorita Eloisa. ¿Pero qué estás diciendo? Si algún día tuviese que salir de Calabús, cuando volviera, me gustaría vivir contigo. Pero no aquí, aunque Matías nos trata muy bien, sino en tu casa, comprendes. En una casa que fuera digna de ella. Secreto por secreto. No quería saber quién soy. Yo soy Jorge Serra Hamilton. Dan una recompensa a quien me encuentre. Muchos miles, muchos, lo suficientes para hacer feliz a cualquiera. Pero nadie me busca aquí en Calabucho. Aquí no importa la bomba atómica ni la guerra. Aquí solo importa vivir, únicamente vivir. La recompensa puede ser tuya. Sería una solución para ti. No has oído, contesta. No has oído, estúpido. No he oído nada de nada. Y basta de hablar, que tengo sueño. Perdóname, Jorge. Anda, vamos a la cárcel, que ya es hora. Ya era hora. Pero bueno, ¿dónde os habéis metido? ¿Dónde estabais? Estábamos fuera fumando un cigarrillo. ¿Y tú, qué haces? ¿Qué te sucede, Matías? No sé, no puedo dormir. Vamos a echar un trago. Gracias. Es de mi alijo, ¿verdad? Sí, es la primera vez que lo hago. Pero ya que no puedo dormir, por ti, Jorge. Por los tres. ¿Y que por esta porquería andemos a tiros? ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Atención! ¡Atención! ¡J12!
¡Felipe! ¡Pedraza! ¡Escúchame! ¿Eres tú, Pedraza? ¿Qué dice? ¡Felipe! Aquí estoy, don Ramón. Que usted no es Pedraza. ¿Y usted por qué se mete en esto? ¿Cómo? La radio del buque insignia. Que el almirante quiere hablar conmigo. ¿Qué almirante? ¡Ah! ¿Eres tú, Pedraza? Oye, espera, que me llama un almirante. No lo sé. Estate a la escucha. Estate a la escucha y avisa a los amigos. Vamos a ver. El anuario de las escuadras del Nacional Chile. Un palo. Chimenea. Dos palos. No. El buque insignia. Estoy a la escucha. Como el almirante, estoy a sus órdenes. Dígame. Cállate, Pedraza. ¡A sus órdenes, señor almirante! ¡Carmen! ¡Carmen, que el teléfono no funciona! ¿Cómo que no funciona? Se cuelga aquí y funciona, ¿lo ves? Ha dicho don Ramón que el almirante de la escuadra quiere hablar enseguida con la autoridad. ¿Qué escuadra? No sé, ocupa todo el mar. Hay más de 100 barcos. Entonces no es la nuestra, seguro. Señor alcalde, que llama a don Ramón. Un momento. ¿Por qué autoridad pregunta ese almirante? No sé, por la autoridad. Oye, recuerda, Felipe, es con la autoridad religiosa. No sé, señor cura. Dime, Ramón, soy el alcalde. ¿Por qué autoridad pregunta? Por la militar. ¿Qué hay, Ramón? ¿Qué tal? Yo bien. ¿Qué quiere esa gente de la autoridad militar? Escucha, Matías. Dice el almirante que se vaya preparando el profesor Jorge Serra Hamilton porque vienen a recogerlo. ¿Comprendes, Matías? ¿Comprendes? Es Jorge. Vienen por Jorge. ¿Qué? Pues conteste a ese almirante que yo no admito órdenes más que de la comandancia. Sin el visto bueno de la comandancia, ni hablar. ¿Estamos, don Ramón? Un momento, Matías. Utilicemos la diplomacia y seamos suaves. Hay que ganar tiempo. Eso, no vayan ahora a empezar a bombardear mi casa. Bueno, don Ramón, diga en principio que conforme, pero sin compromiso, porque tengo que recibir órdenes de la superioridad. Ah, y mientras tanto, la escuadra, que no se mueva, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Calma, lo primero es el parte. Carmen, ¿tienes ahí papel de barba? No. ¿Qué hacemos? Vosotros tendréis, Fermín. Es verdad, en la carpeta. No, tú no. Vete a casa y encárgate de que Jorge no se mueva de allí para nada. Que venga Langosta con papel y sello de la oficina. ¿Yo a tu casa? Sí, imbécil. ¿Estás sordo? ¡Anda! Y tú, niño, tráete una pólvora de una 55. ¡Corre! Y tú, Carmen, atenta al teléfono. ¿Qué pasa? ¿Es verdad que vienen por Jorge? Calma. Eso ya lo decidiremos. ¿Debo avisar a la capital? Entonces yo también tendría que avisar al obispo. Bueno, pero hoy Jorge está durmiendo. Procurar no hacer ruido para no despertarle. ¿Todo bien? Jorge. ¿Qué? Tenemos que darte las gracias. ¿A mí de qué? ¿De qué va a ser? De la barca. Vaya, ha sido Vicente quien os lo ha dicho, ¿no? No, pero como le está pintando mi nombre. ¿Terminó ya la S? ¿Qué podíamos hacer por ti, Jorge? Oh, sí, plancharme esta corbata, es la que tú me regalaste. Hoy debo estar muy elegante. Gracias. No puede ser, Jorge. ¿Cómo? No quieren que salgas. ¿Entonces estoy preso? Sí, Jorge, es que los barcos vienen por ti. ¡Pero no se lo llevarán! Supongo que todos estaremos de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Claro, hombre. De acuerdo. Si él nos quiere, nosotros también lo queremos. ¿Quién es aquí la autoridad? Yo. ¿Qué decide la autoridad? Resistir. Muy bien, niño. No son momentos de aplaudir. Dentro de poco empezará el baile. Hay que movilizar todas las fuerzas. Habrá que evacuar a las mujeres y niños. Eso corre de su cuenta. Yo organizo la defensa activa. Lo importante son las armas. A ver, Fermín, apunta. En el cuartel tenemos 3 fusiles... y una tienda de campaña. ¿Y qué hacemos con 3 fusiles? Yo tengo una escopeta. Ya son 4. También Andrés tiene escopeta. Pero no sirve, porque no he pagado la licencia. No importa. Tienes permiso temporal para usarla. Yo tengo un revólver, pero es muy antiguo. Los romanos, las espadas y las lanzas. Bernardo, ve a prepararlas. Ahora mismo, don Félix. Corre, date prisa. Y la dinamita de Crescencio. De modo que Crescencio tiene dinamita. Para la pesca. Ah, bandido. Y hablaremos de eso después. ¿Y Jorge? Es verdad. Podríamos subirle a Monteviejo. Eso, al santuario. Monumento nacional. No, está más seguro en la cárcel. Vamos a ver, hombre, vamos a ver. Palabuch. Es un mapa. Sí. Castillo. Mi casa.
La playa más cerca del mar. Sector A, Castillo. Andrés. Dime. Con tu escopeta y dos lanzas. Sí, ven conmigo. Y aquí el faro, observatorio avanzado. Don Ramón y el catalejo. Y aquí, en la iglesia, mujeres y niños con usted, don Félix. Sí, voy. Aquí, en la playa, langosta con la dinamita de Crescencio. De acuerdo, venid conmigo. Andad. Yo voy con él. Y yo. Vamos todos. No, no, cada uno a su puesto. Madre, ¿cómo me estáis poniendo el billar? ¿No os podéis ir a jugar a otro sitio? Tú a tu puesto de transmisiones. Y el cuartel general Fermín y yo en la tienda de campaña. Vamos. La dinamita, Crescencio. Déjala ahí y echa aquí una mano. Venga, coge los cascos y las lanzas. Y presentaros a Fermín, está en la playa. ¿A dónde va? A donde Fermín, hombre, ya lo dije. Vamos, deprisa. ¡Leonardo! ¡Ya vuelvo! ¡Déjame! ¡No sudes mucho! Y en cuanto se termine, a casa. Si empiezan a bombardearme, que tenga bodega. Santa María, Madre de Dios, rogad por nosotros. Aquí tiene usted la lanza. Después, niño, después. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. ¡A las barcas, pronto! ¡Hay que actuarme! Si lo ponemos bien horizontal, nos cargamos un barco. Un palo, dos chimeneas, dos cañones. Ingleses no son. Welcome, boys. Dos palos, tres cañones. Este es Imperio Austrohúngaro. Vamos, darse prisa, muchachos. Venga, se está por ese lado. Sin novedad, la tienda está montada. Bien. Don Matías, tengo la póliza. A buena hora traes. Anda, vete corriendo al castillo que hace falta un enlace. ¿Dónde? Sector norte del castillo. Bien. Venga, muchachos, vamos. Darse prisa, tú sujeta bien por ese lado. Vamos. Oiga, ¿han visto a Boca Negra? ¿Qué le pasa a Boca Negra? Se me ha perdido, hombre. Teníamos que torear hoy. Sí. Menuda corrida tenemos aquí. Anda, anda. Tira para adelante. Ahora a buscar el toro como si estuviera loco. Parece un avión de bombardeo. Allí, allí, ¿lo veis? ¿Dónde? Allí, sobre el faro, ya viene. Sí, es un helicóptero. Están encima de mi casa, Matías, ¿qué hacemos? ¿Mando tocar fuego a discreción? Calma, calma. ¡Declaran la guerra! ¡Van a bombardear! ¡Lanzarán la bomba atómica! ¡Don Ramón ha hecho las señales! Ese pirata ha faltado su palabra. Ha roto el armisticio. No ha cumplido las leyes de guerra. Sí, desde luego. Voy a telefonear a la capital para pedir respuesta. Ya es tarde. Necesitas tres horas para la conferencia. Tenemos que contar con nuestras propias fuerzas. Bueno, Pedraza, no lo digo por patriotismo, pero hay que reconocer que es un invento español. Pues como aterriza aquí, va listo. ¿Dónde habrá aterrizado? Me parece que en el castillo. Sí, en el castillo. Andrés ha cogido prisionero al aeroplano, aterrizó en el castillo. Hay cuatro almirantes. ¡Mira! ¡Mira! ¡Deprisa! ¡Mira! Se ha escapado.